Una etapa es el hecho de que nos revictimizan, ¿no? El hecho de que no nos quieren recibir las denuncias, de que no nos tratan con perspectiva de género, pero después viene otra etapa. Cuando ya logras que te levanten la denuncia o hagan este proceso, son omisas. En mi caso, la fiscalía durante 5 años no me quiso levantar la denuncia argumentando que el papá de mi hijo se lo había llevado y entonces no había un delito que perseguir. Buenas noches, les doy la bienvenida al programa Las Reporteras que la Jornada de Oriente difunde en sus redes sociales. Estamos en esta transmisión este lunes 16 de mayo en el que vamos a abordar un tema muy importante, que es el tema de la violencia vicaria. Es un tipo de violencia que recientemente se está visibilizando y que diversos colectivos feministas y diversos colectivos de madres están tratando de subir a discusión del Congreso de los Estados, entre ellos el Congreso de Puebla. Es por ello que se encuentra con nosotros Andrea Lezama Bonilla y Daniela Flores Mustre, quienes forman parte del colectivo CAMCAI, para que nos expliquen toda esta situación que gira en torno a la violencia vicaria. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Andrea. Daniela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Es importante que nos inviten para que podamos nosotras comentar de primera mano lo que es la violencia vicaria. Un saludo. Pues la violencia vicaria es un término relativamente nuevo que se está discutiendo ya en los medios de comunicación. Como les comentaba, en el Congreso del Estado ya existen iniciativas, pero esta discusión yo creo que debe de partir del concepto de violencia vicaria. ¿Qué es concepto? ¿Cuál es este concepto? ¿Qué es lo que se entiende por violencia vicaria? Si alguna de las dos nos podría comentar. Andy, si quieres adelante, por favor. Ok. Adelante, Dani. Andrea. Bueno, la violencia vicaria es esta manifestación en la cual los hombres, porque cabe mencionar que es únicamente una violencia, es una violencia machista, en la cual los hombres utilizan como un instrumento para dañarnos a las mujeres. Y empieza desde un amenazas de te voy a quitar a los hijos, nunca los vas a volver a ver, hasta llegar a esto que es la sustracción. Pero lo más grave de esto es que puedan llegar también a matarlos. Entonces, es esto, utilizan a los hijos como instrumento para dañarnos a nosotras, las madres de sus hijos. ¿Quieres agregar algo más, Dani? Sí, y llega en el momento en que, por ejemplo, nosotras estamos en el círculo de violencia dentro de una relación, y al momento de querer salir de ese círculo de violencia, querer abandonar la relación porque ya no estamos tranquilas, estamos siendo humilladas, amenazadas, todas esas cuestiones. Entonces, el hombre machista, no hablamos de hombres, todos los hombres en general, sino hombre machista que te ve como una posesión, una extensión tuya, pierde el control. Entonces, a la hora de sentir que pierde el control, la única cosa que sabe que comparte contigo, hasta que tengan 18 años, son los hijos. Entonces, inmediatamente, su forma de tener control sobre ti, aunque ya no estés dentro de las relaciones, por medio de los hijos y de las hijas. Entonces, es en estos momentos donde se empieza como que a instalar, ¿no? O sea, ellos ven que tú quieres salir, que ya no quieres estar ahí, y empiezan a instalar la violencia vicaria. Este tipo de violencia siempre se ha ejercido. ¿Cómo es que se empieza a identificar y que incluso se le da ya un nombre para que esto sea incorporado a los códigos penales, a las leyes contra la violencia contra la mujer? Pues primero que nada empieza con la psicóloga forense, Sonia Vaccaro, es una argentina, psicóloga argentina que vive y radica en España, donde en España ya se ha hecho ley en diferentes alcaldías y bueno, diferentes provincias en España. Hace 20 años, ella, cuando empieza a trabajar sobre la materia, empieza como que a darse cuenta que hay un perfil repetitivo, ¿no? Unas características específicas de comportamiento de estos hombres
hacia las exparejas o parejas, ¿no? Entonces ella empieza a darse cuenta que es un perfil que se repite una y otra vez. Entonces es cuando ella empieza a decir, esto ya es una violencia en contra de las mujeres, lleva muchos años así, pero no se ponían las piezas del rompecabezas juntas para señalar, ok, tiene tales características, ok, se presenta de tal forma, ok, llega en este momento de la relación, en fin, todas estas cuestiones. Y ella empieza a dedicarse a eso y lleva ya más de 20 años ya trabajando sobre lo que es la violencia vicaria. Ella acuña el término violencia vicaria, vicario significa por tercera, o sea, interpósita persona, ¿no? Tomas a alguien en lugar de, para llegar a este tu objetivo es esta tercera persona y este es un secundario para llegar a la primera, ¿no? Mi objetivo eres tú como mujer, yo utilizo a los hijos y a las hijas como el secundario para llegar a ti, sabiendo que somos mujeres que nos preocupan nuestros hijos, que los amamos, que las queremos. Nuestras hijas, y entonces atacan por ahí, porque si fuéramos madres que no se preocuparan por los hijos, que no fuera algo que, pues realmente no tendría sentido atacarnos por este lado, ¿no? De hecho, en España se ha acuñado como las cosas más valiosas que tiene la mujer, ¿no? Pueden ser las más preciadas, ya sea también ellos incluyen a las mascotas de las mujeres o familiares más cercanos o que son codependientes de ellas, entonces por ahí es que es otra forma en donde ellos también extienden esta violencia y lleva ya desde el 2012, Sonia Vaccaro acuña ya el término y aquí llegamos al 2022 en que se viene dando esto y pues informar, visibilizar y hacer conocer a todas las mujeres que esta violencia existe y es así como pues empieza a prosperar, ¿no? ¿Cómo es que llega a México este movimiento? ¿Quieres contestar, Andy? O... Adelante, adelante, Dani. A México llega por medio de, pues, la información, afortunadamente, ¿no? O sea, los grupos feministas, los artículos que van saliendo en España, hay un movimiento un caso muy sonado en Italia, ¿no? Donde el padre llega al filicidio, ¿no? Asesina a sus hijos y bueno, a su hijo y a su hija. Y entonces esto ya es muy sonado y poco a poco... Tanto ruido y tantas cosas, pues la gente empieza a voltear la cara y a decir qué está sucediendo, qué casos son estos, ¿no? Y pues evidentemente en México los grupos feministas que ya estaban sufriendo de ellas creían que era un tipo de alienación parental sin estar seguras, entonces estás como que estoy viendo también estos patrones repetirse, pero no estoy segura qué está pasando, entonces vas a la investigación, afortunadamente hoy en día hay tantas cosas en la red, como buenas como malas, ¿no? Pero esta información entonces hacemos más búsqueda y CAMCAI es la primera colectiva de madres que empieza a darse cuenta que, oye, pues nosotras nos identificamos con estas características de este tipo de violencia y es que nosotras comenzamos y tomamos la labor, la tarea de comenzar a darle visibilidad dentro del país de México. Y bueno, pues han surgido de diversas colectivas, frentes nacionales, otro tipo de mujeres que se unen en la causa de defenderse a ellas mismas y a sus hijos e hijas contra la violencia vicaria. Bueno, así es, Adelante, perdón, Andrea, adelante. para complementar un poquito lo que comentó Dani, así es una violencia que está siendo muy invisibilizada porque normalmente en toda esta cuestión viene la parte de la revictimización y que todo es cuestión de temas familiares, problemas familiares, el papá no puede sustraer al hijo porque es su papá, tiene derechos. Entonces, con todo esto viene una confusión. Una confusión porque tú piensas que como mamá, y lo hablo personalmente, piensas que hiciste algo mal para que te esté pasando esto, y más aún cuando llegas con autoridades. CAMCAI es la primer colectiva pionera aquí en México, y pues bueno, posteriormente ya se empieza a manejar en diferentes estados, como lo hemos visto, y pues han surgido diferentes colectivas para formar como este frente feminista en contra de la violencia vicaria. CAMCAI está conformada por otras colectivas hermanas, entre las que se encuentran Madres Exigiendo Justicia, Lilith Violeta, 25 Día Naranja, entre otras más. Ha sido un trabajo en conjunto y, bueno, hemos tratado de impulsar que finalmente la violencia vicaria pueda ser incluida en todo México. Esto quiere decir que se incorpore en los códigos penales, en las leyes para el acceso de las mujeres a una vida libre, de violencia. ¿Cómo va Puebla en este tema? Bueno, nosotros estamos pidiendo dentro de la propuesta que presentamos que se incluya en la ley para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Puebla
Ley de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Familiar para el Estado de Puebla, Ley de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes, igual en el Estado de Puebla, en el Código Civil y en el Código Penal. Dentro de la propuesta, pues lo que pedimos es que la violencia vicaria pueda ser tipificada y pueda tener ciertas sanciones. Ya si gustas, te podemos compartir un poquito más el documento, más a fondo de cómo es lo que estamos estableciendo, pero a grandes rasgos es como la modificación en todos estos códigos. Sobre el Código Penal, ¿qué es lo que se buscaría? ¿Elevar las sanciones que ya se encuentran contempladas o sería un tipo penal nuevo? ¿Cómo es que se está presentando e impulsando este tema? Ok, mira, en cuanto al Código Penal, te voy a hablar, por ejemplo, de que buscamos que se reforme el quinto párrafo del artículo 284 para que quede de la siguiente manera. Independientemente de lo establecido en el párrafo anterior, la pena podrá incrementarse hasta en un tercio cuando de cometerse en contra de una niña, niño o adolescente o adulto mayor de 60 años, se realice utilizando a las víctimas como instrumento para causar daño a uno de los padres a quien ejerce la patria potestad, tutela y o guardia y custodia o persona con relación de afecto o dependencia. Eso es como un ejemplo de lo que buscamos en el Código Penal del Estado de Puebla. Estas iniciativas se presentan, son dos iniciativas que abordan este mismo tema en el Congreso local. Se presentan en enero pasado, pero no han sido discutidas en comisiones, que es indispensable para que surja un dictamen que se presente al Pleno y que pueda ser sometido a votación de los diputados. Esto no ha sucedido. Ustedes, la semana pasada, el 11 de mayo, y realizaron una movilización en Puebla Capital, llegaron al Congreso de Puebla a exigir que se dé celeridad a este proceso legislativo. ¿Ya hubo algún compromiso? ¿Ya se pusieron fechas de cuándo se podría iniciar esta discusión? ¿Qué fue lo que les comentaron los diputados? Pues estamos en las diputadas, que son tres diputadas las que están ya apoyando, dos están en la misma comisión. Están diciendo que en cuanto lleguen las votaciones, lo más pronto posible se haga presentar para que ya pueda ser. Principalmente, el primer paso es que sea tipificada como otro tipo de violencia, ¿no? Tenemos la violencia patrimonial, económica, todas estas que ya existe una tipificación. Y el objetivo principal y primordial ahora es que entre como un nuevo tipo de violencia dentro de la ley de acceso para las mujeres a una vida libre de violencia. Y esperemos que las diputadas, ellas se están apoyando, ellas están haciendo equipo y están con otras diputadas, pues como mujeres, ¿no? Apoyando esta moción. Y lo esperamos que lo más pronto posible nos comentaban, ahí había tentativas de que el mes de mayo, el 14 de mayo, todas estas cuestiones, y nosotras, pues evidentemente el 11 de mayo, hicimos réplica tratando de dar apoyo, ¿no? O sea, ustedes nos están apoyando, nosotras también apoyamos para que se pueda dar un paso más adelante aquí en Puebla, después ya de dadas la iniciativa y la unión, ¿no? Porque, por ejemplo, las dos diputadas, tanto Mónica Silva, la diputada Aurora Sierra, unieron fuerzas para llegar a una misma definición en conjunto y que así podamos seguir adelante con el proyecto y esperemos que en las próximas votaciones que ya se acercan pueda Puebla dar el paso de la iniciativa y ya a ley. Adelante, Andrea. Dentro de la propuesta que ellas plantean, por ejemplo, como lo vimos en el Código Penal, lo que mencionan es causar daño a uno de los padres, pero lo que nosotras proponemos es que sea la madre, porque como lo mencionamos, la violencia vicaria es una violencia machista que se ejerce en contra de la mujer. Entonces, yo creo que también por eso ahí es como algo que todavía se sigue afinando, pero esta violencia no es hombre-mujer, únicamente es de las mujeres. Eso es lo que ustedes están impulsando. ¿Y qué es lo que pasa cuando los padres, los varones, enfrentan una situación similar en la que los hijos son utilizados para, pues, desquitarse, ¿no?, de una mala relación o para ejercer presión sobre el hombre, la pareja masculina? En este caso, la psicóloga Sonia Bácaro, es lo que ella comenta, es no negamos que hay violencia en ambos sexos o que sean diferentes cuestiones, eso no se niega. La cuestión aquí es que cada uno tiene diferentes perfiles, diferentes patrones de actuar. Entonces ella lo que dice, yo me he dedicado al estudio de cómo se presenta
en la misoginia y el machismo hacia las mujeres, los daños que se hacen hacia las mujeres. Y de, evidentemente para las mujeres debe haber otro tipo de perfil en el cual ellas ejercen este tipo de, podría decirse, violencia o estos actos, pero no, ella no se ha dedicado a estudiar eso. O sea, ellos, los hombres tendrían que empezar a realizar porque los hechos son diferentes, ¿no? Cuando sufrimos, estamos en una sociedad machista, ¿no? Y entonces siempre a la mujer se hay expectativas, hay cosas que ellas deben cumplir, hay formas en que se nos trata completamente diferente en todos los ámbitos, social, económico, en fin, que se nos da, se nos denomina por ser mujeres de esa forma. Entonces, es a lo que Sonia Vaccaro se ha enfocado a visibilizarnos. O sea, esto es como se presenta dentro de una sociedad misógina y machista, en donde se está normalizado estos comportamientos y estas expectativas. Y del lado de los hombres tendrían que ver cuál es el perfil de la mujer, ¿no? Cómo se presenta, qué características específicas tiene dentro de la mujer, porque pues completamente podrían parecer similares, pero el trasfondo es diferente, ¿no? O sea, son características diferentes y que nosotras pues desgraciadamente no tenemos esa información porque estamos sufriéndola del lado masculino hacia el lado femenino en nuestro rango. Mientras Puebla está por resolver cuándo iniciaría la discusión de este tema en el Poder Legislativo, ya hay otros estados en donde se está avanzando. ¿En dónde se han aprobado ya estas reformas? ¿Y saben ustedes cómo se han aprobado? ¿Si se han centrado únicamente en la mujer o han incluido esta violencia para ambos géneros? Andy, hermana, ¿quieres contestar? Adelante, adelante, Dani. Tenemos el estado de Zacatecas y evidentemente la colectiva Umbral que está por allá es la que ha puesto y ha dejado en claro que es de hombre hacia mujer. Y tenemos en el Estado de México, correctamente, vuelven a reiterar esto, es hombre hacia mujer la violencia que se aplica. Y en el Estado de Hidalgo es una réplica similar. En el Estado de México ha habido avances pues realmente favorables porque ya llegamos o sea, primero que nada entra la ley de acceso para las mujeres a una vida libre de violencia y ya ha pasado al segundo, que es el Código Penal. Está entrando en el Código Penal, en donde se estima que las penas por si se encuentra a una persona, un hombre culpable de violencia vicaria, estaría considerando hasta 4 a 8 años de prisión. Muy bien, también hay demandas para la Fiscalía General del Estado. Ustedes, uno de sus puntos de esta manifestación del 11 de mayo pasado fueron las oficinas de la Fiscalía General del Estado. ¿Qué es lo que ustedes están exigiendo a esta instancia? Que se nos atienda nuestras carpetas, que hay muchas irregularidades, que además nunca se nos ha tratado con ni una pizca de perspectiva de género y que pues se atiendan estos casos porque son, pues, ¿cómo expresarlo? No tienen fin, ¿no? O sea, son carpetas que se abren con una sinfín de tiempo, ¿no? O sea, esto es para estar abierto de por vida. Y que pues vayamos cargando con todas estas, o sea, no se hace una investigación. Entonces también se exige que las personas que nos atienden, tanto los ministeriales, se nos trate con perspectiva de género, porque llegamos nosotros a las instancias y pues no se nos cree, pues es que está con el papá, no le está pasando nada. Y, o sea, usted está seguro de mi hijo, o sea, después de años de no ver a mi hijo, ¿usted me puede asegurar que mi hijo está bien? No nos pueden contestar. Pues es que también usted, señora, ¿para qué hace tal cosa? O ay, es que si no tiene golpes visibles y demás cuestiones, pues no es violencia. Y entonces viene o sea, nos desacredita nuestro dicho cuando tenemos pruebas, tenemos cosas como enseñar a todos que hemos estado sufriendo violencias de diferentes tipos y que todas se resumen en la violencia vicaria y las autoridades, tanto jueces en los juzgados familiares como MPs, nos tratan con una incredulidad, o sea, pues es que eres mujer, pues es que eres así, es que se espera que tú debiste haber sido una mala madre y empieza como comentaba mi compañera Andrea, una revictimización por cosas que no son, o sea, éramos madres responsables, las parejas pues agarran a los hijos y encima de todo eso, o sea, desatienden a los hijos porque ellos no eran parejas que se dedicaran y que se involucraran con los hijos completamente como lo hacemos nosotras. Entonces dejan a los hijos en el descuido, todo con el hecho de lastimarlos. Pero ellos no llegarían tan lejos si no hubiese una institución, un sistema detrás que también permitiera que estas cosas pues,
se alarguen por tanto tiempo y la violencia sea contundente, ¿no? Que vaya mucho más lejos de lo que podría, ¿no? O sea, si hubiese una institución que nos tratara con perspectiva de género y que realmente supieran qué significa eso, pues estaríamos en otro gallo nos cantara, ¿no? Por así decirlo. ¿Cuántos años llevan ustedes impulsando estos procesos en la Fiscalía? Bueno, en mi caso, igual para complementar lo que decía Dani, una etapa es el hecho de que nos revictimizan, ¿no? El hecho de que no nos quieren recibir las denuncias, de que no nos tratan con perspectiva de género, pero después viene otra etapa. Cuando ya logra que te levanten la denuncia o hagan este proceso, son omisas. En mi caso, la Fiscalía durante 5 años no me quiso levantar la denuncia argumentando que el papá de mi hijo se lo había llevado y entonces no había un delito que perseguir. Me enviaron a los juzgados familiares a tramitar una guardia y custodia, iniciar un proceso por la vía familiar. ¿Qué es lo que sucede? Que obviamente la guardia y custodia no va a proceder porque uno de los requisitos es que la parte que lo promueve pues tenga el niño, ¿no? En mi caso no lo tengo. Pero ¿qué pasa? Que la juez ni siquiera se ha pronunciado a favor de decir ten una provisional para que entonces la fiscalía pueda actuar. Después de esto, después de 5 años, bueno, me levantan la denuncia y a pesar de que ya tenemos investigaciones que yo he realizado y que la fiscalía tiene un presunto domicilio donde él puede estar desde agosto, no han enviado investigaciones de Baja California Sur. Entonces, ese es otro de los de este proceso tan complicado y de los obstáculos a los que te enfrentas, porque tienes que estar presionando a la autoridad. En mi caso, promovió un amparo, el cual se ganó, y es por eso que la fiscalía como que ha trabajado un poquito, pero ha sido por el esfuerzo que yo he tenido que hacer, no porque ellos lo hagan, porque son completamente omisos, te dicen ven la otra semana, y vas la otra semana y no tienen las copias, no han enviado el oficio. Realmente es el tema con las autoridades, es un tema muy desgastante, porque pierdes tiempo, que es lo más valioso, pierdes dinero, y tienes que enfrentarte a una serie de obstáculos como para poder avanzar un poquitito nada más. Más de 5 años llevas tú en la lucha. Así es. Mi hijo tenía 1 año 10 meses cuando el padre de mi hijo lo sustrajo. Como te comento, en estos 5 años se había llevado el proceso por la vía familiar, hasta que, bueno, finalmente la fiscalía me levantó la denuncia y es a donde lo que ha sido el año pasado para acá yo me he dedicado un poco más. Quiero mencionar que yo entré a estudiar la carrera de Derecho porque tuve 10 abogados. 10 abogados que no resolvieron nada, entonces cuando yo entro a estudiar es cuando empiezo como a llevar mi proceso y es por eso que ahorita me he ido mucho sobre la fiscalía, ¿no? Porque al tener el amparo ganado es la autoridad federal te está diciendo que tienes que hacer las cosas porque te pueden incluso destituir si no lo haces. De hecho, tú tienes un dibujo fisonómico elaborado por la Fiscalía General del Estado de cómo estaría el aspecto físico de tu hijo actualmente. En agosto cumpliría 8 años. Así es, en agosto él cumpliría 8 años, de hecho tengo, no es un dibujo, es una proyección de edad que la organización Ángeles Perdidos me apoyó a hacer el año pasado, y es como él estaría a los 6 años. Ahorita, pues ya la que hizo la fiscalía es entre 7 años, y 7 y 8 años. Yo desconozco cómo sea él, yo no sé, físicamente yo no sé cómo él, porque durante todo este tiempo se me ha privado de verlo. O sea, se ha movido el papá en Querétaro, en Sonora, en Los Cabos, pues con el fin de no ser localizable, porque él sabe lo que está haciendo, y entonces, ¿qué prefiero hacer? Bueno, me muevo en diferentes lugares para que pues no me puedas localizar. Y estamos proyectando la imagen del menor Héctor Mauricio, ¿verdad? Así es. Héctor Mauricio, por si alguien de la audiencia tiene datos de él, algún niño que se le asemeje, pues para que pueda brindar reportes a la jornada de Oriente y nosotros se lo podamos hacer llegar a Andrea. Y bueno, vamos a dejar esta imagen en lo que seguimos con la conversación. Me gustaría, Daniela, saber en tu caso, ¿desde cuándo comenzaste este batallar en las instituciones, pues en una lucha que el objetivo es hacer justicia? Pues yo llevo ya 3 años, 8 meses. Mi hija tenía 4 años. Todo empieza porque el señor me corre de la casa, pero anteriormente yo ya había vuelto a casa de él, rogándole que me dejara entrar porque me había quitado a mi hija.
Y pues evidentemente cuando llegamos, porque él es extranjero, entonces salimos huyendo de su país, porque él se metió en cuestiones de fraudes fiscales y todas estas cosas que a mí yo desconocía, sino que el señor, a base de engaños y demás cosas, pues llegamos aquí pidiendo apoyo. Él me dice, ¿cómo vas a dejar que mi hija me vaya a visitar a la cárcel, ¿no? Y pues yo siento inmediatamente el susto y digo, no, Dios mío, mi hija no tiene que ir a esos lugares. Y pues así yo lo traigo aquí a este país y aquí es donde empieza todo mi calvario, ¿no? Me corre de la casa, pero en esta ocasión yo tengo una red de apoyo que es mi familia. Y pues él empieza a atacar a mi familia. Como yo no regreso, pues denuncias a mis familiares para que les cierren los negocios, denuncia de sustracción de menor en contra mía. Federales, agentes federales me estaban persiguiendo a mí y a mi hija para quitármela de forma violenta, porque como no existía ninguna sentencia y en cuestión de 3 semanas yo sentía que me ahogaba, ¿no? Y entonces yo contrato los servicios de unos abogados, nuevamente este sistema, y pues estos abogados se vendieron y me dijeron, no, fírmele lo que el señor quiera para que la deje en paz. Pues ahí me tienen yo firmando una custodia compartida de mi hija para que el señor dejara en paz a mi familia. Entonces, es la violencia vicaria en diferentes aspectos, ¿no? O sea, primero empieza con la familia, primero yo, mis amenazas, denuncias, cosas así. Le llamamos nosotros el terrorismo legal porque nos llenan de denuncias y cuestiones y nosotros estamos inundadas tratando de sobrevivir sin un centavo porque te corren de la casa, no tienes nada. Y pues así empieza, en agosto del 2018 empieza todo este calvario. Y pues a las 3 semanas de firmarle una guardia y custodia compartida, me mete una denuncia, una falsa denuncia de abuso sexual cometido a mi hija, según bajo mi cuidado. Y pues esta carpeta de investigación se ha cerrado ya 3 veces y el señor encuentra la forma misteriosa, porque tiene los medios, o sea, tiene dinero con lo cual utiliza para reabrir la carpeta y reabrir la carpeta. Y las carpetas tardan aproximadamente año, 3 meses en que se haga algún trabajo y se pueda cerrar. Y está, hay que estar ahí y hay que estar en todas partes. Aparte que me enviaba carros a mi trabajo y entonces algunas amenazas por medio de ex amistades. Y entonces tú empiezas a sentir, pues no puedo trabajar, no puedo cuidar a mi hija, no la puedo proteger, que es lo más importante para mí. Y ahora con estas cosas que en cualquier momento pueda acabar, porque yo tengo 4 denuncias penales en mi contra. Afortunadamente una de ellas ya se cerró, se archivó, pero tengo 3 en las cuales yo podría acabar en la cárcel por no haber hecho absolutamente nada más que haber desobedecido al Señor. Entonces, así estamos en estas circunstancias tan tristes, ¿no? Y a mi hija, pues, he tenido unas ciertas visitas, pero veo toda la negligencia que el Señor no le interesa, ¿no? La niña es criada más por la señora del aseo que por su propia madre, porque así lo desea el Señor. Ante todo esto, ¿cuál es el llamado que realizan tanto al Congreso como a la Fiscalía? Lo que exigimos es que la violencia vicaria sea tipificada ya lo más pronto posible. Como lo hemos mencionado anteriormente, estamos viendo que se reformen o se adicionen artículos en diferentes códigos y exigimos que sea lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque, como Dani lo mencionaba hace un rato, ¿no? El hecho de que no hay una autoridad, o más bien las autoridades no hacen nada, o sea, nuestros hijos los sustraen de una manera impresionante, ¿no? O sea, ellos dicen, no me va a pasar nada. Y pareciera que es así. O sea, mi hijo está a punto de cumplir 8 años y el papá de mi hijo está como si nada. No, no, a pesar de que él ya tiene una orden de presentación por parte del juzgado, pues no pasa nada. Entonces pedimos que ya sea incorporada la violencia vicaria dentro de estos códigos y no solamente eso, sino que realmente se cumpla lo que dice ahí. Porque digo, si nosotros nos vamos a diferentes leyes, puedes encontrar muchos artículos en donde dices, pues es que no pueden violentar de esa manera a mi hijo, porque tiene que estar con sus dos progenitores, pero no pasa nada. Entonces queremos que la ley sea reconocida y que también sea llevada a cabo. También pedimos que nos traten nos traten con perspectiva de género, que no sean omisos y que no nos estén revictimizando. Dani, ¿qué agregarías tú? Pues justamente, ¿no? Que también nos gustaría que de alguna forma hubiera un control, una forma de señalar a estos abogados, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, yo veo en el caso de mi hermana Andy, que el señor pues no se ha gastado ni un centavo, ¿no? Con que se desplace por el país, pues ya está protegido por todas partes, ¿no? Es
ridículo, ¿no? Pero al mismo tiempo ella ha recurrido, como dice, a 10 abogados diferentes y no pudieron resolverle absolutamente qué está pasando, ¿no? Y por mi parte, pues abogados vendidos, abogados que le proponen a un señor, mira, aquí está el paquete, ¿no? Usted puede meterle una denuncia y con amparos y con ridiculeces que ellos proponen estos pseudo abogados, no verá a su hijo hasta que tenga más de 18 años o hasta los 18 años en adelante. Ya, nosotros nos encargamos de cómo puede alguien destruirle la vida a las infancias de esa forma, ¿no? O sea, ¿qué forma que se pueda, pues, castigar esta mala praxis, ¿no? De parte de los abogados también. Así es, pues les agradezco mucho que nos hayan dado su testimonio, que nos hayan explicado en qué va esta batalla que han emprendido por diversos caminos, el camino legal, el del movimiento social. La Jornada de Oriente, por supuesto, va a seguir de cerca todo lo que se debata en torno a este asunto. Y pues el espacio está abierto, el espacio de las reporteras está abierto a seguir discutiendo este tema. Les agradezco mucho su participación. Yo sé que es un tema muy sensible y les reconozco la valentía por hacer frente a este conflicto que es tan difícil. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, porque esta lucha es una lucha que tenemos que visibilizar, más tiene que llegar a más mujeres, porque desgraciadamente, como lo hemos dicho, luchamos no solamente por las que estamos, sino por las que vienen, porque sabemos que van a seguir pasando este tipo de casos de sustracción, pero por lo menos tiene que existir algo que las pueda respaldar. Y les agradecemos a ustedes, le agradecemos a la jornada por darnos un espacio para poder visibilizar esta violencia tan atroz, de la cual miles de mujeres somos víctimas. Así es, exactamente. Yo les agradezco el espacio que nos dan, el hecho que también estén, sea un medio comprometido para informar a más mujeres y que pueda llegar esto a más mujeres, porque muchas veces en los casos nosotras mismas fuimos, que estuvimos en esta posición de no saber qué es realmente lo que nos está sucediendo, ¿no? Vemos todos estos patrones, estas cuestiones, pero no sabemos, y hay muchas mujeres allá afuera que no, o sea, no saben que están sufriendo esto y, como dice Andy, por las que vienen, ¿no? O sea, todo esto es por las madres, por las mujeres que estamos sufriendo, que no lo saben que están sufriendo y por las que puedan llegar a venir y esperemos que en un sueño, pues a futuro, pueda erradicarse de alguna forma u otra, ¿no? ¿Cómo pueden entrar en contacto con la organización CAMCAI, las personas que estén interesadas? Nos pueden buscar a través de Facebook como CAMCAI, también nos encuentran así en Twitter. Y bueno, nos pueden encontrar también en las diferentes colectivas, como lo mencionaba, en las cuales somos hermanas. Pueden visitarnos en Madres Exigiendo Justicia, que así nos encontramos en Facebook, Lilith Violeta, 25 Día Naranja. Y bueno, si gustas igual, al final pues te compartimos los links para que cualquier mami que quiera contactarnos, estamos para apoyarte. Muy bien, pues muchísimas gracias por este espacio y también gracias a todos los que siguieron esta transmisión. Esperamos que la información que se brindó haya sido de utilidad para todos los que la escucharon. La Jornada de Oriente va a seguir presentándoles más materiales en el programa Las Reporteras, así que esténse pendientes el resto de la semana en las redes sociales de este medio de comunicación. Yo me despido, ya los estaré viendo el próximo lunes. Hasta la próxima.